¡Qué pachanga, gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en absolutamente todas mis redes sociales como @Shaspi. Excepto, por supuesto, en Facebook, porque pues ahí estoy como de Alberto Alarcón. El día de hoy tengo esta hermosísima voz de locutor porque eso solo significa una cosa: que ya estoy completa y totalmente curado y que puedo hablar como yo quiera. Pero por supuesto que no voy a hablar así todo el video porque sería demasiado extraño. Y por cierto, ya me quité la barba. ¡Comencemos! El día de ayer por fin fueron los Oscars. Así es, estuve muy emocionado, estuve tuiteando como loco. Espero que ya me sigas en Twitter, porque si no te perdiste de muchos de mis tweets. Pero no te preocupes, también se estaban posteando simultáneamente en la página de Alberto Alarcón, que está en Facebook. Si no te gusta cómo me veo sin barba, pues no te preocupes, la barba crece. Y bueno, acerté en muchas de mis predicciones, me llevé algunas sorpresas, me gustó bastante el evento y disfruté mucho de Ellen DeGeneres. Porque por si no lo sabías, soy fan de Ellen DeGeneres, me encanta su show. Así que el día de ayer estuve muy feliz y muy contento. Este es un mini video extra del video del día de hoy, porque pues tengo que hablar de los Oscars, obviamente. Y bueno, 12 años esclavo se llevó la mejor película, se llevó aparte otros dos premios y no resaltó tanto como Gravity. Había momentos en los que empezaba a dudar si Gravity podría llegar a ganar el premio a mejor película, lo cual me hubiera molestado bastante porque, como ya lo dije en mis otros videos, Gravity no es una película que debería haber ganado mejor película, pero sí se merecía los otros premios. Creo que el premio que se llevó Lubezki a mejor fotografía o mejor cinematografía, pues era súper merecido. Lubezki es todo un genio y sin él no se hubiera podido hacer toda la parte técnica de esta película, que fue súper innovadora y súper creativa y súper genial, e incluso la NASA felicitó a Alfonso Cuarón por la película. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo en el premio a mejor director, porque si bien Gravity está muy bien dirigida, creo que había otras películas como 12 años esclavo que se merecían más el premio a mejor director. Steve McQueen hizo un extraordinario trabajo y el premio a mejor canción se lo llevó Let It Go de Frozen, película que no he visto y obviamente tengo que ver. Pero ahora tendrá que ser en DVD porque pues ya no está en cines. Dallas Buyers Club, o más bien Matthew McConaughey, se llevó el premio a mejor actor. Creo que lo tenía súper merecido y si no era él, era Chiwetel, porque la verdad es que Leonardo DiCaprio pues estuvo padre, pero no como para un Oscar. Les gusta mi playera, es de aditivo y es de Pedro Picapiedra. Pero bueno, fue una ceremonia bastante divertida gracias a Ellen DeGeneres, que aparte de hacer sus bromas habituales, les llevó pizza a unos cuantos de los que estaban ahí. El premio a mejor actor de reparto es para el tipo de la pizza. Todos queríamos ser él. Pizza, pizza, pizza. Ella estaba triste porque no le dieron pizza. Aparte, salió tarde para el musical de El Mago de Oz. Llegó vestida como pues si fuera parte de El Mago de Oz y ya no tenía mucho sentido en el momento en que salió. Y obviamente tomó la selfie más retuiteada de la historia, lo cual hizo que se cayera Twitter. Y sí, durante unos 20 minutos no pudimos tuitear nada de lo que pasaba en los Oscars. En un principio creí que había tuiteado tanto que pues ya me había acabado mis tweets del día. Si es que eso puede llegar a pasar, creo que sí. Pero bueno, en general estoy muy contento con los resultados, excepto por el premio a mejor soundtrack, que se lo llevó Gravity. Yo no entiendo por qué rayos se lo llevó, se lo merecía Hair, que a pesar de que Hair no es una película muy trascendente, el soundtrack era muy bueno. Y el premio a mejor director también se lo llevó Gravity o Alfonso Cuarón, y yo siento que tampoco se lo merecía. Pero bueno, uno nunca tiene lo que quiere. Al menos 12 años esclavo se llevó el premio grande y la verdad es que muy muy merecido. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Ah, y obviamente Jennifer Lawrence me hizo la noche porque se volvió a caer. ¿Qué tantas probabilidades hay de que pase todo un año después de su caída en el otro Oscar y se vuelva a caer al bajarse de su limusina? Pero bueno, fue sumamente divertido, yo me la pasé muy bien, la verdad. Y bueno, nada más les recuerdo que Gravity no es una película mexicana, así que no se pongan la camiseta. Gravity es una película de producción estadounidense que la dirigió Alfonso Cuarón, que es mexicano, pero no es una película mexicana. Además, no sé por qué todos se ponen la camiseta de ¡ah, ganamos! ¡Ah, no! Ustedes no ganaron, ganó Alfonso Cuarón. Ah, y por cierto, nuestra medio paisana Lupita Nyong también se llevó el premio a mejor actriz de reparto. Y fue un momento bastante emotivo, de hecho. Aunque bueno, son actrices y actores, uno nunca sabe.
Pero recuerda que esta es solamente mi opinión, seguramente la tuya es mucho más correcta y quiero saberla. Cuéntame, ¿tú viste los Oscars? Ponlo aquí abajo en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con los premios que se llevó Gravity? ¿Estás de acuerdo con el premio a mejor película que se llevó 12 años esclavo? Mi nombre es Alberto Alarcón. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @shazpit. Y bueno, búscame en Facebook como de Alberto Alarcón. Yo te estaré viendo quizás al rato con el video de hoy, porque este es un video extra. O si no, tal vez te vea mañana con un martes de freestyle. Cuídense mucho. See ya. Si quieres, suscríbete. Si quieres, suscríbete. Si quieres, suscríbete. Ponlo en tu Facebook.